Okay. Este es el video número 470 del curso de proyectos de software. Tuve que reiniciar esta máquina. Miremos a ver qué fue lo último que hicimos. Intento de ajustar la apariencia del botón activar-desactivar. Un medio de pago. A ver, por aquí tiene que estar Visual Studio Code. A ver, aquí ya está activo el ambiente virtual. Puedo escribir Flags Run. Sí. Entonces, si regresamos al navegador y presionamos Control R, ahí ya se carga la página. Entremos con Laura. Listo. Intentemos. Actualmente efectivo está activo. Abriré DB Browser, la herramienta que nos sirve para trabajar con bases de datos SQLite. Hay una nueva actualización. Listo, veamos la base de datos. Nos metemos a la tabla medio pago. Está activo. Cambiemos el estado. Queda inactivo. Efectivamente. Este botón cambió. ¿Qué pasa si damos otra vez en activar? Este cambió. Verifiquemos la base de datos. También no cambió. No cambió el botón de activar, desactivar. Se queda en gris. Intentemos desactivar. Cambia el valor en la columna activo. Miremos en la tabla. Cambió. Pero este botón sigue sin establecer el color correspondiente. Bueno, ahí está gris y corresponde con no, que no está activo. Si activamos, no recupera su estado actual, que debería ser el de activo. Entonces, miremos el código. BTN class, BTN success, ¿por qué no se actualiza ese botón? ¿Por qué la primera vez sí se cambia el valor? A ver, hagamos lo siguiente. Voy a abrir las herramientas de desarrollador. Voy a Sources. Listo. Y colocaré aquí un... Bueno, ahí ya se renderizó. Colocaré aquí un breakpoint. Y damos clic en desactivar. Vale. Miremos el contenido de data. Viene true. A ver, avancemos. Pregunta si ese dato que hay en data es de tipo arreglo. No lo es. Es de tipo object. Entonces pregunta si en el índice 2 esto no es, a ver, data, vale, es true. O sea que después de salir de ese bloque if, el valor de isActive es true. Es true. Avanzamos. Y luego viene el renderizado de los botones. A ver, button class, success. Desactivar es el contenido del button text. Ok. Y el button class y success.
A ver, nosotros cambiamos el valor. El valor con el que debe quedar, a ver, refrescamos, es cero. ¿Por qué? Porque desactivamos ese medio de pago. Entonces, yo creo que está mal la lógica aquí. El botón success. Ok, si es active, si está activo. A ver, aquí se está leyendo el valor. El valor de ese campo. Y si accedemos al contenido de activo, de la columna activo, a ver. Activo es la columna 2. Queda apagado. Vamos a actualizar y miremos el resultado. Sí, siguiente. Entonces, data que tiene, que está activo. Miremos los contenidos de las variables button class es subsex, button text es desactivar. Siguiente, siguiente. Debe quedar activo. Otra vez. Aún no cambia el valor de la columna activo. A ver. ¿Qué tiene data? Data tiene true. O sea que si cambio era activo true. Siguiente, siguiente, siguiente. Miremos los contenidos de las variables button text y button class. Button success y desactivar. Ahora vienen false y viene como un arreglo. Pregunta si en el índice 2 está true. Yo creo que es por la misma lógica que tenemos en este punto, porque está comparando el contenido. Es igual a true. A ver. Data en esa posición tiene false, pero lo compara como cadena de caracteres. También hay que tener en cuenta que no solamente cambia el tipo de dato de la variable data, sino también el tipo de dato del contenido, exactamente del índice 2, ya no es una cadena de caracteres, es el valor lógico false, falso, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Siguiente, siguiente, siguiente. Démosle continuar. Es por el cambio que tiene de los tipos de datos que se vuelve un poco complicada esta cuestión. A ver. ¿En qué valor, si le echamos un vistazo a la base de datos, está en false? Efectivamente, no está activo.
¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos? O sea, el problema es sencillo. En sí, digamos, la solución algorítmica es la que nos está dando lata. A ver, vamos a empezar de nuevo. Refrescaré la vista. Lee los datos como debe ser. A ver. ¿Está activo o no está activo? No está activo y acá lo marca como, como si estuviera activo. Qué extraño. Hay algo raro en este. Acá en la base de datos, que es la fuente primaria, la fuente de verdad de los datos, dice que está inactivo y acá nos muestra como si estuviera activo. Es muy raro. Control Shift R. Lo marca como inactivo el botón de acción, mientras que acá aparece, o sea, este está reflejando el valor que sí está en la base de datos, pero este no. No es consistente. No es consistente. Vaya, vaya, vaya. Yo creo que tiene que ver mucho la lógica que estamos escribiendo aquí. A ver. Voy a Sources. Console activo. Miremos a ver qué se imprime. Primero se imprime. A ver, hay tres llamadas. Queda en false. Y en la base de datos, ¿cómo está? Está como true, es decir, está activo. Ese es el significado del valor 1. Es lo que significa true. Pero aquí aparece como si estuviera inactivo. Como si estuviera inactivo. Está activo ese medio de pago. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? ¿Cuál es? Continuaremos en el siguiente video.